Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estamos en la misión del brillo del amanecer con el cenobio electrodinámico en las tripas de la bestia. El interrogador Bancalox ha acudido al monasterio de la Adeptus Mechanicus, que protege el sagrado reactor de arquetecnología. Según el gobernador Medine, las fuerzas rebeldes están por la zona. El comerciante independiente debe acudir a la región para evaluar la situación y encontrar el agente de la Inquisición. O sea, nosotros. Y la situación, así a bote pronto, a grandes rasgos, es mala. O sea, es muy mala. Acabamos de caer en una emboscada. Estamos bastante jodidos. Bueno, tenemos una bendición. Tenemos dos personajes nuevos que no sabemos cómo van a funcionar, por lo cual el equipo nos puede coger ahí. Eso ya es un lastre que vamos a tener que soportar y lo vamos a tener que hacer muy bien, pero que muy bien, para salir, yo me conformo casi con vida de aquí. Pero además, o sea, se supone la misión, vamos a verlo, llega al reactor. Las defensas del monasterio de la Adeptus Mechanicus han caído. Es necesaria la intervención inmediata por parte del comerciante independiente. Según los datos obtenidos, hay un reactor sagrado oculto en las profundidades del complejo capturado por los rebeldes. Solo protegiendo los paneles de control de la reliquia contra los rebeldes se puede garantizar su seguridad. El interrogador Bancalox cree que los monjes ocultan algo cerca del cogitador circular. Vale, es bastante listo, muy intuitivo. Y encuentra a los monjes supervivientes. Bueno, pues vamos allá. A ver... Lo primero de todo, que por cierto no sé por qué no tenemos aquí tres habilidades inactivas. Tenemos, bueno, mirada sin párpado a todas las criaturas situadas dentro del cono frontal del navegante, sufre 15 y 18 de daño. Esta es buenísima. Los objetivos además afectados también tendrían que hacer una prueba de fortaleza de voluntad con una bonificación de más 30 para no quedar aturdidos durante un turno. Esto, o sea, y viendo el área... Viendo el área donde se puede utilizar, porque eso es el área, eso es mucho, ¿no? Donde se puede utilizar. ¡Hostia! 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 Sería brutal. Eso sí, lo haríamos al revés. O sea, me parece genial. Y luego, bueno, tenemos muchas habilidades, pero lo más importante antes de utilizar habilidades con nuevos enemigos, por lo que he podido ver de estos enemigos así, a simple vista, que se ve, no veo que ninguno tenga diferentes armas. Parece que son todos iguales y eso es un poco una ventaja, porque si encontramos lo que daña a uno, encontraremos lo que daña a todo. Así que vamos a buscar, vamos a ver en sus datos, en su información, porque, o sea, el refrán, esa pequeña verdad concentrada y en esa frase que se dice de que la información es poder en este caso, o sea, es totalmente cierto y totalmente crucial y creo que es lo único que nos puede salvar. Así que vamos a ver qué podemos hacer, qué tienen, qué pueden usar. De momento estamos viendo que tienen heridas 36, o sea, no está mal, tampoco es de lo peor como hemos visto. Desvío 2, aquí bien, aquí muy bien. Compensan un poquito con ese 20% de armadura y con una esquiva del 38%. Esto ya es un poquito más fuertecito. Puntos de movimiento 8 que nos dan igual porque nos han caído encima. Y aunque no fuese, o sea, no ser que fuesen 2 o 4, estamos jodidos. O sea, ya el mínimo normalmente suele ser unos 6. Bueno, hemos visto algunas unidades que no, que tenían menos. Pero bueno, que estamos muy benditos con eso. O sea, nos han hecho una emboscada, nos jodemos, no nos queda otra. Habilidades con armas, 36, bastante elevado. A ver qué armas tienen, a ver qué habilidades, porque esto nos puede hacer muchísimo daño. Habilidad de proyectiles 28, bueno, a distancia, nos da igual, porque es que nos tienen pillados. Fuerza 36, no está tampoco mal, no es demasiado, no es excesivo. Luego ya 28, 20, 20, 20, 20, ¿vale? Seguimos, efectos y estados... Armas, vamos a ver qué capacidades y capacidades pasivas tienen. La primera de ellas es entregarse a la máquina. La criatura gana inmunidad a los estados de fatigado, perturbado, perplejo y desequilibrado. Estamos bien, bien, bien jodido. Y eso que no la puedo utilizar, no sé por qué. Pero aquí ya nos olvidamos del aturdimiento. A no ser por el daño que podríamos hacer, que es 15 y 18, serían bastantes objetivos afectados. Y eso nos podría resultar interesante. El daño de conmoción aumenta a un más 25, rechazo cárnico, teníamos una habilidad, recordáis, habría que mirarlo, no sé si al final la cogimos, me parece que no, bueno, pues haríamos nosotros mucho más daño a los que tuvieran el rechazo cárnico, podríamos ahí parar un poquito esto,
pero nos van a zumbar las orejas en cuanto se nos acerquen. Tenemos que impedir que se nos acerquen, o por lo menos a los héroes más débiles, los que puedan soportar el golpe, que lo intentaremos hacer de la mejor manera. Teníamos también la habilidad del cuadrado, hacer un cuadrado para que vayan ahí. Eso nos podría salvar un poco el culo, ya veremos. Luego tendrían curación de conmoción. Esta criatura recupera 10... ¿Cómo? No me jodas. ¿Qué? Esta criatura recupera 10 heridas cada vez que sufre daño de conmoción. O sea, encima no le puedo hacer conmoción, aturdimiento, sino que encima se recupera de la vida. O sea, recupera salud. Bueno, por otra parte, hay que reconocérselo. Son electrosacerdotes. Está muy bien pensado. Que, bueno, pues que no se les pueda aturdir, ¿no? Que no puedan entrar en shock, que tengan esas capacidades. Esas capacidades que no veáis lo que me jode ahora mismo. Vale, tendríamos dos habilidades que sí que puedo usar. No se va a quedar en el medio, en principio no se va a quedar en el medio. Una criatura aliada en un radio de 10 y casi el oficial fuerza una aliada hasta su límite, aumentando sus características en +17 durante un asalto. Esto estaría muy bien, nos gastaría uno, por lo cual, si gastamos esto, ya no podemos utilizar esto porque esto nos consume dos. O sea que tendríamos que decidir entre esta y esta. Y no sé por qué. No sé por qué tengo que decidir entre esta y esta, y por qué no me da la capacidad de poder utilizar esta. Esta es buenísima. Todos los enemigos situados en un radio de una casilla alrededor del punto del objetivo deben realizar una prueba de fortaleza de voluntad. Quienes la fallen, aunque estén aturdidos o inmovilizados, ganan inmediatamente un turno extra durante el cual atacarán a sus aliados. Cada vez que un enemigo se convierta en objetivo de este poder de navegante otra vez durante el mismo combate, recibe una bonificación acumulable de +20 a las pruebas de fortaleza de voluntad contra su efecto. Yo creo que van a tener un efecto de shock, un efecto paralizante, un efecto al que ellos son inmunes. Así que esto no nos vale, en esta ocasión no nos vale. El navegante designa una zona rectangular al enemigo más próximo a esa zona. Joder, es que esto sería brutal. Esto sería brutal si lo pudiéramos utilizar aquí. Así que sí, Acacia la tendríamos en esta parte. Son 8 casillas, también llegan. Alguien tendría que impedir el paso. Estos están cerca. Velar podría hacer un corte de área con tajo para coger unos puntos extra. Un poco ahí, un poco la bonificación. Podría aguantar el primer golpe porque tenemos, a ver, los primeros que se mueven. No, pues los primeros que se mueven son estos. Los primeros que se mueven son estos. O sea que a Velar nos olvidamos. A Velar cuando le toca. Moverían estos. Sí, puede resistir. Si se van a por a Velar, tendría Pascal. Luego Henrys. Bueno, sí, pues entonces la dejaríamos más o menos donde está. La avanzaríamos. La podríamos poner detrás de a Velar. Y luego que Argenta la protegiera. A ver, que hiciera el cuadrado. De momento creo que sí que la voy a mover. La voy a quitar de ahí. La vamos a proteger, la vamos a cubrir. A lo mejor intentan ir a por ella. Y entonces hemos visto que disparar no es lo suyo. Seguramente intentan acercarse, la intentan atacar. Y bueno, tener ahí unos ataques de oportunidad y hacer daño podría ser una opción. Vamos a moverla. A ver, aquí. A ver. Vale, no sé qué ha pasado. Le he dado a la barra espaciadora. Y de repente ahora tengo esto útil. Que lo puedo usar. No me preguntéis por qué. Porque no lo sé. Y ahora ya sí podríamos utilizar dos. A ver, si yo por ejemplo, esta unidad, ¿cómo lo haría? ¿Esto cómo funciona? Es que no sé cómo funciona. O sea, la idea la pillo, pero el navegante designa una zona rectangular. El enemigo más próximo a esa zona rectangular se mueve inmediatamente un máximo de 4 casillas hacia ella. Si hay varios enemigos a la misma distancia de ese punto, se mueven todos. Los objetivos se mueven incluso aunque estén aturdidos e inmovilizados. O sea, si yo hago esto, vendrían aquí a un máximo de 4 casillas. Irían aquí. Se desviarían. Lo probamos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 3. Es que en diagonal. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sería aquí. Lo voy a probar. ¡Wow! Los he puesto a todos juntitos. Vale, mola, pero no mola. O sea, mola, pero no mola. Vale, y ahora voz de mando. El oficial fuerza una aliada hasta su límite, aumentando, hostia, es una habilidad que te cagas. Ahora mismo no, pero es buenísima. Hostia, y fuego. Ah, el oficial fuerza una aliada hasta su límite, aumentando sus características en +17 durante un asalto. A Velar, o sea, te voy a forzar al límite.
being ordered around. Vale, le he dado el poder a Velar. Con Cassia no sé si ponerla aquí en cobertura. Cobertura completa. La quitamos de ahí. Es que van a atacarla, la van a atacar. La dejamos ahí. Tiene un montón de movimiento, eso me gusta. Eso me gusta. Pero si quedarán ahí atrapados, vamos a verlo. Vamos a pasar turno. Madre mía, qué juegazo. Pascal, le toca a Pascal. Le toca a Pascal por puntos de movimiento. Aquí podría hacer bastante daño. Lanzar una granada de fuego. Esto no les aturde, esto les va a quemar. Les debilitamos. Les debilitamos. Porque luego teníamos, bueno, de esto nada. Cegadora nada, olvídate. De fragmentación. Daño por impacto en el área. Este ataque tiene 20 de penetración de armadura y les podríamos hacer encima retroceder con esa granada. Creo que sí que voy a lanzar el explosivo. Vamos a lanzar el explosivo. Vamos a ver. Esquiva, armadura, desvío, heridas, puntos de movimiento, habilidad de armas, inteligencia, voluntad, empatía, castigo, los asaltos, vulnerabilidad, rechazo. Con el fuego, es que con el fuego va fijo. O sea, con el fuego va fijo. Ahí. Además, dejaríamos ardiendo bastante el área. Sí. La voy a utilizar, Venga. Granada que va. ¡What a cat! 12-12. Hemos acertado con el fuego. No sé cómo sería con la granada de fragmentación, pero con el fuego ha sido todo un acierto. Además, que ya sabéis que en cada turno 5 que se van a comer. Vamos a restar al primero que me ataque. Al primero que me ataque le vamos a meter el destierro del espíritu máquina. Ahí lo tiene. Destierro de espíritu máquina. Ahora, además, le vamos a meter la primera vulnerabilidad. Y se acabó, porque ya no tengo más. Y movemos y hacemos muro con Abelar. Que no puedan pasar o que pasen y se coman ataque de oportunidad. Que intenten pasar. Lo adelantaría. Adelantaría a Pascal. Lo que pasa es que Pascal no tiene tanta resistencia. Le pondría a un lado. Sí, vamos a hacer un poco de piña aquí. Vale, y terminamos turno. Vale, mueve, 2 de daño. Ha ido a por Abelar. Parada con esa espada que tenemos. Quemadura, archisacerdote. Esquiva, brutal lo que estamos haciendo. Brutal, ha sido brutal. Le toca a Henrys. Vale, después de Henrys iría el archisacerdote. Qué mal está colocado ahí el archisacerdote. No sé qué vamos a hacer con él, pero eso ya lo veremos cuando lleguemos. Ahora tenemos con el nuevo personaje. Bueno, tenemos ahí los 4 puntos, los tenemos justo al lado. A ver, deberíamos dividir. Porque, vamos a ver, luego le tocaría a él. Y luego le tocaría a él. No podemos dejar que ataque el archisacerdote. No podemos dejar que ataque el archisacerdote. El guerrero adquiere capacidad de tajo con 2 cargas para este asalto. Tajo no puede utilizarse el mismo asalto. Eso me gusta, a ver cómo funcionaría. A mí me gustaría saber. ¡No! ¡Pero espérate! Mierda. Mierda. Era para que te esperaras. No sé. Creo que ahí no lo he hecho bien. Y encima ha gastado ya 2 puntos. El guerrero adquiere la capacidad de tajo con 2 cargas para este asalto. Tajo no puede utilizarse el mismo asalto de carga. O sea, que podría hacer 2 asaltos de tajo. De carga. Ah, vale. Qué mal, tajo. Moviendo en un radio de una casilla. A ver. Bueno, de momento me voy a poner aquí. Entre los dos. Sí. Me pongo aquí. Vale, palabra del emperador. Todos los aliados situados en una zona circular 5 ganan más 1 de brío. No. Utilizaríamos tajo. Joder, qué mal lo he gastado ahí. Claro, en vez de una casilla me hace 2. Le metería una de aguante antes de atacar. Porque estaba pensando en la fuerza antes de atacar. Para hacerle el mayor daño posible. Pero quiero resistir. Porque creo que me van a dejar KO. Vale, enemigo jurado, el guerrero marca un objetivo ganado ya demasiado tarde. Para eso. Demasiado tarde. Qué desperdicio.
porque ese puntito me podría haber venido muy bien. Vale, hemos dicho que el siguiente sería él. A él le tengo bloqueado. Vale, luego iría el archisacerdote. Joder. Luego va este, que no creo que llegue. Y luego este, que le tengo ahí a los dos. Si le pongo fuerza y tiene ataque de oportunidad, les haría bastante daño si no me deja en shock, claro. Bueno, vamos a meter tajo y vamos a ver qué tal funciona. No, vamos a aprovecharlo. ¡Uah! Y me desplazo. No quería desplazarme. La acabo de cagar. Estaba súper bien colocado y la he liado muchísimo, pero muchísimo. Vale, esperar un momento. Esto sería para mí o lo puede utilizar cualquiera. El guerrero marca un objetivo ganando más 16% de armadura y más 7 de daño en sus ataques cuerpo a cuerpo contra él. Si el objetivo ataca al guerrero en este asalto, el guerrero gana. No, entonces no. Puedo utilizar otro ataque. Y entonces me vuelvo otra vez al mismo sitio, ¿no? Déjame utilizarlo como sea. Como sea, necesito moverme, desperdícialo, gástalo, reinviértelo. Haz lo que haga falta, pero devuélvemelo. Devuélveme la vida. Me has hecho daño. ¿Cómo puedo volver a mi sitio? Qué cagada. Qué gran cagada he hecho ahí. A ver, vamos a ver con un disparo. ¿Qué daño? ¡Guau! Espera, que no le he dado. Con disparo, a ver, por ejemplo. Nada. A melee. Esto va a melee. Vale, 94%, métele. 12 de daño con mazazo. Y nada. Tajo, que no lo puedo usar. Que no me puedo ir a ningún lado. Que al estar aquí al lado estoy pegado, estoy jodido. Vale, termino turno. Le ha liado muy bien ahí. Archisacerdote. Brutal lo que podría hacer aquí con el archisacerdote. Con el fuego piromántico. O sea, el objetivo no deja de arder y ya no puede realizar más pruebas para dejar de arder. Además, si el objetivo es un aliado, todo ataque cuerpo. Bueno, pero no es un aliado. Aquí nos separaríamos. Tendría que alejarme del archisacerdote. Don't let your guard down. Vale. Utilizaría granada de fragmentación. Muy potente la granada de fragmentación. Muy potente. Potentísima. A este yo creo que nos lo zumbamos. Nos tumbamos a los dos ahora mismo que más me preocupan. Le doy. Granada de fragmentación, archisacerdote. Toma, piña. 21-33. No ha muerto por poco. No ha muerto por muy poco. Ay, tiene una lesión permanente si es que sobrevive. Y además puedo utilizar la orquesta en llamas. Orquesta en llamas. A ti te da igual porque no estás en llamas. Pero a ti que luego te toca el turno, pilla. Orquesta en llamas. Ya no te podrás apagar nunca, jamás en la vida. Vale, pues le acumulamos más vulnerabilidad, que le tenemos muy cerca. Terminamos con el archisacerdote. Menuda granada, menuda piña. ¡Parada que le acaba de hacer ahí a otro electrosacerdote! ¡Arde! Pequeño arde. A por Abelar, 0-0, ataque de área, uno solo. Me atacan por el otro lado, va por casi a 0-0. Igual, no hemos quedado aturdidos. Se nota la voluntad que tenemos. Tenemos voluntad de acero, voluntad de hierro. Tanto es así que tú morirás. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo has fallado eso? ¿Cómo has fallado eso? Argenta, que es mi granadera, que tiene uno extra, que lo sepáis, que lo tenemos ahí extra. Lo que pasa es que no quiero gastar más explosivos si no es necesario. Vale. Bueno, tenemos bastantes enemigos cerca. Métele. Ahí va, ahí lo tenemos. Puto heroico, maestría de armas de fuego. El tirador de élite gana la capacidad de efectuar tantos ataques adicionales como la cadencia de disparo de su arma. Mínimo 2. Vamos ahí. Vamos. Fuego rápido, por supuesto. Métele ahí fuego rápido. Métele el extra. Le metemos el extra y me deja ráfaga. Debería dejarme ráfaga, no me deja ráfaga. Mierda. Bueno, no pasa nada, claro, no me deja ráfaga porque es que ya nos hemos quedado ahí al límite. No pasa nada, electrosacerdote, pilla. Vale, no pasa nada. Vamos a embebernos de poder. 55, joder, 22, 55, dale. Pilla, fallo, vale, no pasa nada. Puede pillar de nuevo.
Venga, joder, o sea, Argenta. ¡Bien! 7 de daño. Completado. Completado. A ver, daño ahí, sin fuego amigo y sin nada. 55, 55. Dios, hay una rafaguita que bien habría venido. Y 22, sigue con 22. Guau. 5 de daño. Venga, a ver. No. Venga, va. Vale, 7 de daño. Todavía puedo seguir disparando. Me estoy arriesgando mucho. Pero última. No des a tus compañeros. No a sus compañeros. 7 de daño todavía, ¿eh? Mira, aquí podemos lanzar la piña. ¿Eh? ¿Qué os parece? Que podamos lanzar la piña. ¿Lanzamos la piña? ¿Guarramos la piña? Bueno, ahora le tocaría velar. No voy a lanzar la piña. No voy a lanzar. A velar. O sea, ataque de área. Tajo contundente. Disfrútalo. Esto hay que disfrutarlo. Aguantar. Vale, vamos a ver. Este cae fijo, así que nos podemos arriesgar. Con el próximo ataque cuerpo a cuerpo del guerrero gana más un 30% de penetración de armadura, más 12 de daño al inundar de la parada del objetivo. Todo enemigo que sobreviva. Ah, todo enemigo que sobreviva. O sea que si este sobreviva, este sí que me puede hacer ataque de oportunidad. Lo veríamos. Que por otra parte, si queréis verlo. Pero yo no. Yo no lo quiero ver. Vale, el guerrero asesta un golpe devastador con toda su fuerza. Su próximo ataque cuerpo a cuerpo empuja al enemigo a la distancia recorrida por el empujón. No, me gusta tenerlos cerca. Vamos, atajo. Atajo sajador. Ahí que vamos. Atajo sajador. Estos dos pillan. Pillan mucho. Pillan que me gusta. Dale, 29 y 15 de daño. Precioso. Ha sido muy, pero que muy bonito. Bueno, no puedo, ¿no? No llega, claro. Ah, vale. Le daríamos aguante. Siguiente, a ver. Me va a atacar por la espalda. Luego. Venga, pues aguante. Y le vamos a dar ya. Preparados para el impacto, por si acaso. Lo vamos a gastar porque. Porque no creo ni que me haga falta. Terminamos. Vale, se acerca el archisacerdote. Ataque de área 0-0. Demasiado veloz para morir. Has esquivado 500 ataques enemigos con tu grupo. Creo que empieza a ser verdad. Si no fuese porque los logros están rotísimos, que ya os lo he dicho. Le toca a Cassia. Podríamos ver qué tal de melee. Pero con todas las habilidades que tenemos para probar, pues va a ser que no. O sea, el navegante sin una zona. Bueno, esto ya lo hemos visto. Ha sido brutal. Este no lo podemos utilizar porque les damos vida. Arrebato de furia. Ya no queda apenas nadie. A ver, les podríamos hacer el arrebato de furia a estos dos. Que tampoco es de rival. El oficial otorga inmediatamente una aliada. Un turno extra. Esto me gusta. Y le daríamos un turno extra, por ejemplo, a Pascal. ¿Qué os parece? Y lo probamos. Venga. Le damos el turno extra a Pascal. ¡Wow! Y ahora cambió y Pascal puede mover. Pero, ah, no, pero sin movimiento. Sin movimiento, claro. Pero es brutal esto, ¿eh? Se lo podríamos haber dado a Velar y lo hubiera crujido. Vale, joder, es que son nuevos personajes. Estoy probando las habilidades, que sí, que te ponen aquí más o menos cómo funcionan. Pero hasta que no las ves, es un poquito libre de interpretación, un poco. Vale. Reventamiento, o sea, sí. A ver, una de ráfaga aquí. ¡Oh! Pilla. Y de aquí, nada, muy mal eso. Bueno, lo he gastado un poco tontamente. A no ser que me gastara una granada de fragmentación y me cargara estos dos. Que sí, ¿no? Venga, va. Por aprovechar el turno. ¡A la mierda! Trozos de tecno sacerdote por ahí. Terminamos turno con Pascal. Desmoralización total. O sea, desmoralización total. O sea, no me digas. Y encima tenemos el oficial otorga un aliado. Un turno extra con todos. Me encanta el heroico de Cassia. O sea, me encanta. A velar, mira. Y todo ahí. O sea, me embebo de poder. Métele, contundente. Contundente ahí. A tomar por culo otro. What a cat, 22 de daño. Menuda carnicería. Será el día del perfect. Por lo menos lo parece. Ahí otra vez, te quedas por aguante. A velar, muy bien. Terminamos turno. Le toca a Cassia. Joder, qué buena es. Es buenísima, es muy buena. Muy buena. Voz de mando, el oficial fuerza una aliada hasta su límite, aumentando su carácter en 19.
que el siguiente sería Pascal y le damos todo el poder. Le voy a dar todo el poder. Le voy a dar todo el poder porque todavía... Porque podría mover, atacar y luego darle el poder. Que eso me gusta más. Bueno, de momento quiero verla también cómo actúa de melee. Se acerca Cassia, ¿vale? Se acerca Cassia. Le va a hacer un ataque, un 74%. Bueno, de cerca ya estáis viendo, ¿no? 3 de daño. Eso sí, me encanta el ataque que le ha hecho ahí en toda la cabeza. Eso me ha gustado mucho. Pascal, al límite, al borde. Te llevamos a los márgenes de la tecnomáquina. Terminamos turno con Cassia. Le toca a Pascal. Pascal, desde luego, o sea, no se va a arriesgar. Le vamos a hacer un ataque de melee. Se pone aquí, pero no se va a quedar simplemente haciendo un ataque. El próximo ataque que no sea de área, la gente inflige el efecto intimidatorio al primer objetivo impactado por el ataque y a todos los enemigos en un radio de 5 casillas del objetivo. Bueno, radio, todos los enemigos, no aliados. El daño que inflige a los enemigos intimidados se reduce en menos 8. Hasta el próximo turno le intimidamos. Le intimidaremos. Intimidación, ahí. Le voy a meter también, o sea, no, quita, un momento, vamos a meterle vulnerabilidad, ahí, perfecto, eso me gusta. Y ahora ya sí, le vamos a meter un super ataque del 100%, 15-17, menuda reventada. 21 de daño crítico. Comerciante de muerte, ha realizado 500 críticos con tu grupo. Que de verdad, que empieza a ser cierto eso. Además le quitamos fuerza. ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? Que te destierra el espíritu máquina. Le he dado vida. Mierda, ahí he tenido un pequeño fallo. Pero no pasa nada porque tenemos justo ahora detrás a Henrix. Tenemos a Henrix. Vale. Además le vamos a rodear. Le vamos a meter, el guerrero marca un objetivo ganando, ¿vale? O sea, toma, lo marcamos. Está marcado. Nos vamos a meter fuerza. Además. Y ahora, que le podríamos disparar, a ver si le dispara. Buah, 60, menuda mierda. Vale, 2 es de área. Este también es de área. Bueno, ahí tajo sencillo. A tomar por culo. 31 de daño crítico. Perfect. Nuestro primer perfect. Estiro los brazos en forma de victoria hacia el cielo. O sea, partida de que hemos hecho emboscada. Les ha salido fatal. O sea, pero muy mal. Madre mía, y yo que creía que nos iban a zumbar, pero a base de bien. Brutal el equipazo que tenemos, Brutal. O sea, vale, sí, me he embebido de poder, pero es que es brutal lo que tenemos aquí metido. O sea, qué gran equipo. Qué echado de menos se dirá, ¿eh? Los cultistas fueron abatidos con un golpe de la espada, algún tipo de arma eléctrica. Bueno, esto ya lo habíamos leído en el capítulo anterior. Vamos a seguir, cogitador. ¿Qué pasa? Este es un cogitador circular, el escondite de los electrosacerdotes. Debe estar cerca. Mantener para omitir que va. Vale, bueno, ya sabemos que es importante. Creo que esto, por mucha bendición que nos hayan dado, no podemos pasar ni por aquí ni por el otro lado. Pero es posible que ahora lo podamos desactivar. Vamos allá, cogitador circular. El altar máquina está operativo, pero solo responderá a una orden especial que desconoces. Para que este espíritu máquina cumpla sus órdenes, debe pronunciar la oración correcta. El centinela pedirá una contraseña. Vamos a hablar de nuevo con este personaje, o a lo mejor con este otro. Ah, mira, ahora sí que podemos hablar. Bueno, antes también, vamos a probarlo. Momificado, descanso sobre la mesa, no me habla. ¿El otro se ha ido? Ah, no. Vale, intento hablar con él, tampoco. Vamos a leer esto. Sobre los males de los espíritus máquina y las formas de adivinación de diagnóstico. Algo nos está faltando. Por el otro lado sí que creo que podíamos ir. Nos la tendremos que jugar. Y no me gusta eso. Pero tampoco veo mucha más alternativa, ¿que no? A ver, seleccionaríamos solo a Pascal. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a guardar. Por si acaso. Vale, guardado rápido.
Uso de tecnología 100. A ver. Vale, corre Pascal. Vale, al parecer los electrosacerdotes dañarán los circuitos de la fuerza motriz a propósito. Ah, esperan, no me ha dado tiempo. ¿Qué más ponía? A propósito para convertirlos en una trampa para los intrusos. Vale, ahora, ya ha pasado. Mierda. Vale, tenemos ahí una cognitiva. Vale, yo necesito irme de aquí. Tenemos para mover. Te han emboscado, comienza la batalla. Desde luego yo tengo que salir de aquí. Estos no sé si serán inmunes o cualquier cosa, me da igual. Me da lo mismo. Tengo que sacarlo, no sé cómo sacarlo. A ver, comienza la batalla. Vale, primer movimiento sería para Cassia. Desde aquí no sé si tiene ángulo. Me da igual. La vamos a poner aquí cobertura completa. Bote, manda el oficial fuerza un aliado. No, de momento no lo voy a gastar. Aunque, no lo voy a gastar. Vamos a probar un poco con Abelar. No me muevo. Ah, me tendría que mover muy rápidamente, que se acerquen ellos. Me quedo con cobertura. Cobertura completa, por si acaso. A ver si me pueden disparar desde ahí. Si me pueden disparar desde ahí, estamos bastante fastidiados. Vamos a ver si yo le puedo disparar desde aquí con la escopeta. Malamente. Me parece bien. No me habría gustado poder hacerlo. Me quedo con la espada para poder protegerme en caso de que él sí que pueda. Terminamos el turno, bueno, le voy a poner aguante, que no nos cuesta nada. No voy a gastar, por supuesto, esta habilidad de momento. Terminamos el turno. Le tocaría al archisacerdote, que le vamos a acercar. Le vamos a acercar. Me la estoy jugando un poco. Aquí sí que tengo disparo. Tendría un disparo certero, ¿no? 95%. Venga, pues vamos a darle. ¡Dios! ¡Qué reventada! Vale, terminamos con el archisacerdote. Quiero quitar a Pascal de ahí. Es que no... Vale, disparo certero. Creo que lo hemos esquivado. Dios, eso ya lo hemos esquivado. Seguimos sin poder mover. Quitar de ahí a Pascal. Muevo aquí a Argenta. No sé si tendremos disparo. No tenemos disparo. Tampoco disparo certero, ¿no? Disparo único, tampoco. Nada, nada, nada de nada. Vale, pues también terminamos turno. Le tocaría a Henrys, lo mismo. Le vamos a dejar aquí en cobertura, porque estoy haciendo un poco la prueba, porque, o sea, esto no me mola. O sea, no me mola. A ver, para ver cómo funciona un poquito lo de los rayos, ya cargaríamos y ya haríamos el combate ya sabiéndolo, ¿no? Porque esto es un poquito de aquella manera. Vale, Pascal vuelve a pillar. ¿Veis? O sea, es que Pascal no... Yo porque creía que iba a ser una especie de puzzle en el que íbamos a tener que esquivar las trampas, a lo mejor resolver algo más y entonces conseguir la frase y volver a desactivarlo. Vale, ¿veis? O sea, no me interesa. Ahora ya sí podría mover a Pascal, no me interesa. Vamos a cargar partida. Vamos a cargar la partida. Cargar guardado rápido, que es lo que hemos hecho. Y ya sabiéndolo, podemos hacer otra estrategia. Pero vamos, o sea, ni de broma, o sea, ni de broma con ese mal comienzo. Por eso quería hacer la prueba primero. Bueno, pues yo creo que tenemos que ir pasando con mucho cuidado, que no nos pille el turno con la trampa, porque si nos pilla con la trampa, nos podemos dar por jodidos, o sea, nos podemos dar por muy muertos. Vamos a irlos avanzando de uno en uno antes de entrar. Vale, ya hemos visto que ahí hay una trampa. El archisacerdote es el primero que va a entrar. ¿El archisacerdote va a ser el primero que va a entrar? ¿O no? Guerrero ocultista. Vamos a ver si hay otra manera. Tiene que haber otra manera. O sea, no me mola nada. No me mola nada esto. Lógica. Aquí tenemos algo. Lógica. A ver qué es esto. Acceso. Hostias. Hostias. Vale. Me mola.
Me mola mucho. Claro, es que no podía ser eso, o sea. A ver, sí, para la nave. Esto para la nave. Nos lo llevamos. Más cositas. Esto me da info. La dura e incómoda cámara son no de... Ah, bueno, esto sí que lo habíamos leído. Vamos a ver, bienes. Ah, bueno, son bienes. No será la frase, ¿no? Vale, aquí tenemos un báculo cargado. Rayo esfuerzo heroico. Rayo esfuerzo desesperado. Y una armadura de cuero. De cuero. Armadura de cuero. Hostias, pues mejor que la que llevamos ahora, ¿verdad? Para... Por la electricidad, ¿no? Y el báculo cargado. Genial. A ver, a ver, a ver, a ver, Cassia. Inventario de Cassia. Vamos a ver, tiene 4 de 8. Vamos a comparar el báculo. Oh, no lo puedo utilizar. No sé qué está diciendo, perdón. Rayo esfuerzo heroico. No lo puedo utilizar. Bueno, yo a lo mejor, míralo. Él sí que lo puede utilizar. Vale, pues me quito el báculo y le ponemos. ¡Hostias! Ahora sí, o sea, sniper con rayo. O sea, The Cosmic Jazz. O sea, este rayo. Habrá que ponerle otro nombre, ¿no? Se aceptan. Dejadlo en comentarios. Se aceptan proposiciones para el rayo de esfuerzo heroico. Y luego, aparte, también tiene rayo de esfuerzo desesperado. Brutalísimo, ¿eh? Brutalísimo. A ver, el personaje que utilice este báculo, nivel de poder 9, obtiene la capacidad de arco de rayos. Esta capacidad también está disponible como acto heroico y medida desesperada. El nivel de poder afecta al daño de este poder. Más 10 de voluntad. Psítico autorizado. Psítico no autorizado. Este psítico sí que está autorizado. Vale, o sea, está autorizadísimo. Armadura. Vamos a ponerle más armadura. Le ponemos la del cuero. Vamos a cambiarla por la del cuero. Más resistente, por cierto, a ti. No puedes utilizar esta. Qué pena. Pues es una pena, ¿eh? Y aparte, 20, 25, 39 menos 10. Pues casi que me gusta más también. Y tengo ahí una capita. Uy. Tengo ahí una capita que para que esté, aumenta el daño de los ataques cuerpo a cuerpo. Ah, bueno, que la habíamos puesto esta. A distancia del portador reducen los ataques a distancia del portador reducen menos 5 las que... No. ¿Qué haces? Ponte esta. No sé por qué le puse a otra. No sé en qué estaría pensando. Ah, más una casilla, vale. Así bastante mejor. Sigue sin poder utilizar la Volter. Y esta tampoco la podemos utilizar. Tiene una pintaza, de verdad. Tiene una pintaza solo por el aspecto. Tiene pintaza increíble eso, ¿eh? Vale, con la espada. Vale, a ver, Cassia. También que no puedo utilizar nada de esto. Vale, terminamos aquí. Vale, esto ya lo hemos visto. En la pared hay escrito un símbolo de Nimusa del que parten estrías de descargas eléctricas que se extienden como un río. Ya, pero no me estáis dando ninguna solución. O sea, no, sola no. Vamos con todos los personajes. Seleccionamos a todos los personajes. A ver. Vamos a cambiarle. Bueno, de momento todavía, claro, esto habrá que acumular. Hay que acumular para poder utilizarlo. Pero tiene una pinta. Menuda pintaza. Aquí no podíamos hacer nada. ¿Dónde estará la dichosa frasecita? ¿Dónde estará la dichosa frasecita? ¿Por qué no lo puedes activar? Estos no me ayudan en nada. Tampoco. Es que digo, nos estaremos dejando algo. Esta pared nos bloquea. Aquí hay una puerta. Espérate. Que no lo tenemos todo perdido. Vale, vamos a entrar. Parece que no hay nada, no me lo creo. Ah, mira, vienes. Abre. Ojo, carga. Bidón de promedio de alto octanaje. ¿Qué dices? Quita. Quiero ver lo que dice Pascal.
abierto. ¿Ya está? No, ¿qué decía Pascal? Mierda, altar de datos, análisis sagrado. Vamos allá, hay como una máquina, hay como, a ver si me deja ampliarlo, déjame, ah, no me deja llevar la cámara ahí, bueno, luego lo vemos. Aquí creo que tenemos algo, ¿eh? O sea, aquí puede que tengamos algo. Es que no me cuadraba para nada, o sea, una trampa, de repente uno que no le puedes esquivar que te va a detectar, los otros quedan atrás, ese, o sea, sea el que sea, como no te deja utilizar el turno a no ser que fuese uno, pero bueno, ya habría que hacer muchas cosas para poderle dar, por ejemplo, el aguante de Abelar, esa habilidad de preparado para el impacto, para recibir todos esos impactos y que no te crujan, o sea, eso no puede ser. Te tienen que dar siempre la opción en un juego de estrategia por turnos de poder defenderte, ¿no? De poder utilizar una estrategia para que, bueno, pues hacerlo lo mejor posible y que ninguno de tus personajes tenga por qué recibir. Si recibes porque lo has hecho mal, pues te jodes, ¿no? Pues ahí te lo comes. Pero, o sea, sí porque sí, no podía ser. O sea, por eso he cargado la partida y por eso hemos vuelto. La pantalla verde del cogitador se ilumina cuando te acercas a él y muestra el mensaje intermitente. Peregrino, solo las palabras del primer himno galvánico te revelarán los dones ocultos tras el velo del conocimiento. Ahora, cantad conmigo. Cantemos este cántico a... El teclado del aparato se enciende, esperando a que introduzcas el resto de la estrofa. Hostia, ni puta idea. Le importaría recordarme cómo continuaste y no... ¡Ay! La fuerza motriz que fluye por las llenas de cobre. El omnimusa de quien brota la santa descarga. El catálogo bendito que atrae al electrona temporal. Esta no me suena. Si lo han dicho, esta no es. El poderoso reactor que realiza el sacramento de la fusión. El circuito cerrado en el que el inicio y el final del camino están atados con un nudo. Interrumpir la oración. No. A ver... Peregrino, solo las palabras del primer himno galvánico te revelarán los dones ocultos tras el velo del conocimiento. Ahora cantad conmigo, cantemos este cántico a... Pues yo os diría que a lo mejor la fuerza motriz que fluye por las venas de cobre. Vale, Pascal, ¿le importaría recordarme cómo continúa este himno? El boco de Pascal emite un fuerte crujido, como si estuviera aclarando la garganta. Pero se deja de escuchar de repente. Tras unos instantes, evita su mirada y dice con voz jadeante: No lo conozco. Solo los sirvientes de alto rango en santuarios con prosperidad energética pueden entonar el primer himno galvánico. Continuar. Vale, Abelar resopla y lucha por reprimir una sonrisa involuntaria. Que el emperador nos asista. El estimado magos no se sabe un rezo y ahora tiembla como un cadete en un examen. Nunca creí que vería tal cosa. Vamos a interrumpir la oración. Vamos a interrumpir la oración. Mirad, ¿veis? O sea, hay un cuervo ahí en el cogitador. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si ahora sí nos ayudarían esos sacerdotes. Les vamos a intentar preguntar cómo seguiría el himno. Porque iba a ser un poco a ciegas. O sea, ya os digo, me suena a la del cobre. Electro sacerdote momificado. ¿Me deja hablar con él? No, el tren momificado descansa sobre la mesa, envuelto en cables. Y este no nos dirá nada. Darme una pista. El tenor sacerdote momificado descansa sobre la mesa. Nada, no nos dice nada. Sobre las males de los espíritus máquina, las formas de adivinación diagnóstica. Pues esto es muy interesante. Léelo. A lo mejor ahí está la frase. Lo tendríamos que ver en algún sitio. ¿Vosotros la habéis visto en algún sitio? Yo no la he visto en ningún sitio. Creo que me voy a arriesgar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que tenga que pasar por ahí con todas las trampas y toda la mierda esa? Que es bastante malo, ¿eh? Altar de datos de análisis sagrado. Vamos a volver a hablar. A ver. Ah, no lo sé. ¿Lo sabéis? ¿Lo estáis pensando? A ver. La pantalla, bueno, eso ya. Peregrino, solo las palabras del primer himno galvánico te revelarán los dones ocultos. Solo las primeras palabras del primer himno galvánico. Un momento. Interrumpir la oración. Primer himno galvánico. Vale, ¿y ahora qué ha pasado? No me jodas. Que iba a mirar en el inventario a ver si lo... Ah, vale. Primer himno galvánico, conversación interna entre oficiales y seguridad. No me digas que lo que teníamos nos podría haber ayudado. Aquí no tengo ya textos. No tengo ya textos aquí.
dejé todos los textos en la nave. Hombre, no tenemos, o sea, no vamos a volver a la nave para esto. Y no hay información por aquí. Voy a intentar nada, pero por aquí no se puede pasar ni de coña. Me suena lo del cobre. Solo las primeras palabras del lino galvánico te revelan los donos ocultos tras el velo del conocimiento. Ahora cantar conmigo. Cantemos este cántico a el Onisa, de quien brota la santa descarga. La fuerza motriz que fluye por las venas de cobre. El cátodo bendito que atrae el electrón atemporal. El poderoso reactor que realiza el sacramento de la fusión. El circuito cerrado en el que inicio y el final del camino están atados con un nudo. Esto también me suena. También me suena. La fuerza motriz que fluye por las venas de cobre. El Onimusa. Hombre, por lo de que es un reactor. El cátodo bendito, el Onimusa, de quien brota la santa descarga. Y por. Bueno, y por lo de que es descarga. Por lo de la descarga, ¿no? El Omnisia, de quien brota la santa descarga. Pero a lo mejor es para engañarnos. La fuerza motriz que fluye por las venas de cobre. Es que esto me suena un montón. Me suena, me voy a dejar llevar, ¿eh? Me voy a dejar llevar. La primera. El verso 2 te llama peregrino. Llenemos nuestras almas de gratitud hacia... ¿Lo ha acertado o me está vacilando? Llenemos nuestra alma de gratitud hacia... los polos gemelos de signos opuestos que anuncian el movimiento de la corriente. Las espléndidas resistencias que esconden en su interior el rito de la transfiguración. Los vigilantes interruptores que nos protegen del sacrilegio del cortocircuito. Los contactos sagrados cuyo toque conduce la corriente. La llave arcana que cierra el circuito. El verso 2 te llama, peregrino. Llenemos nuestras almas de gratitud hacia... la llave arcana que cierra el circuito. Los contactos sagrados cuyo toque conduce... No, los vigilantes interruptores que nos protegen del sacrilegio del cortocircuito. Las espléndidas resistencias que esconden en su interior el rito de la transfiguración. Me suena esta y esta. Los polos gemelos de signos opuestos que anuncian el movimiento de la corriente. Los polos gemelos de signos opuestos que anuncian el movimiento de la corriente. Hombre, esta es muy lógica, esta es hasta sensata. Las espléndidas resistencias que esconden en su interior el rito de la transfiguración. Los vigilantes interruptores que nos protegen del sacrilegio del cortocircuito. Esta. Ahora termina esta oración, peregrino. Que la unidad de las cargas sagradas alimente. Que la unidad de las cargas sagradas alimente la memoria de las edades que se conserva con mayor celo. No. El alma intachable bañada por la corriente. El cuerpo mortal y sus mecanismos. El cuerpo mortal, no. La razón inmortal que ha creado la chispa. Esta. La fe bendita que trae. La razón inmortal que ha creado la chispa. Solo quien ha aprendido el camino de nuestro cenobio es digno de sus dones. Recorre el camino de los iluminados, absorbe su sabiduría milenaria y vuelve a cantar conmigo. La pantalla se oscurece de decepción. Finalizar diálogo, no lo hemos conseguido. Ah, pero lo puedes intentar todas las veces que quieras, ¿no? Ah, vale, joder, vale, pues me gusta. El Onimusa de quien brota la santa descarga. A ver, te revela los dones ocultos. Madre mía. Esto tiene que venir en algún texto. La fuerza motriz que fluye por las venas de cobre. A ver, vamos a hacer otra prueba así por intuición. Vamos a probar con lo de la descarga. A ver, todo lo que sea descarga. La corriente, las prendas resistentes con su interior y la transfiguración. Los contados a cuyo todo conduce la corriente. La llave arcana, circuito, corriente. Estas dos tienen corriente. No, esto no va a ser. La que se conserva con mayor celo. Corriente. Finalizar el diálogo, nada, pantalla se oscurece con total decepción, normal. Déjame, se está aumentando la disformidad o me lo ha parecido a mí. Bueno, el catálogo bendito que trae el electrón. A ver, la fuerza. La peregrina sola para el peregrino galvánico te revelan los donos ocultos. La última vez que lo intento. A ver, a cantar conmigo. Cantemos este cántico, el teclado. La fuerza que fluye con las venas de cobre. La primera, los polos gemelos, las espléndidas resistencias, cierra la llave, los contactos sagrados. Y
las espléndidas resistencias que esconden en su interior el rito de la transfiguración. La tercera, la unión de las áreas que son con mayor celo del alma intachable, bañada por la corriente del cuerpo mortal y sus mecanismos, la fe bendita que trae la luz. La fe bendita. No. El cuerpo mortal y sus mecanismos. Nada. Pantalla se oscurece. Finalizamos el diálogo. What the cat, no tengo ni idea. Debería ir a la nave. Debería volver a la nave y ver los documentos antes de continuar. Y como no vamos a hacer eso en el gameplay, porque me parece un poco rollo, y a mí lo de editar, aparte que no tengo tiempo, me parece también un coñazo, porque si no, sí que me iba a la nave, cortaba aquí el vídeo y ya volvíamos a ver si teníamos esos textos. Si no, yo voy a seguir, de todas formas, voy a seguir buscando por aquí, que también va a ser un poco rollo. Por aquí, por el nivel, voy a fijarme en las estatuas, voy a leer todo lo que nos hayamos podido dejar atrás, a ver si en algún documento, en algún texto, en algún sitio, tendríamos la respuesta para esto, para continuar en el siguiente gameplay de esta gran serie, de este increíble juego. Nos vemos, y si os ha gustado el vídeo, pues compartirlo y darle a like. Ha sido un placer, soy Seven y habéis estado aquí conmigo.